Yeah, what up, peoples? It's your boy, Big Al Biggs, coming at you yet again with another one. This one I'm going to break into two for my guy. He told me to, speak it in Spanish, so I'm going to break it into Spanish and English as much as I can, So let's get right into it. Este juego lo voy a decir en inglés y en español. Este es para mi pana, tú sabes quién es, tú me pediste que lo ponga en español. Saludos a ti, mi pana. So, comencemos. So, este juego es con los con el Celso Santos y mi pana Juexi. Ahora, este juego fue el miércoles que pasó. Creo que a las 2 de la mañana acá en Nueva York. So, en Argentina yo no sé qué hora es. Y España creo que es como a la... Si yo estoy acá a las 2 de la mañana, él me imagino a las 5, 6 de la mañana, algo así. Bueno, ya. So, comenzamos a jugar. Y de una vez, el lag de este tipo de cell, es tremendo. Tremendo, frizando, ¿qué más? Jugando en slow motion, es imposible jugar así. cuando comenzamos a jugar, comenzó el lag inmediatamente, Ahora, yo le digo, yo siempre le he dicho, con ellos, yo tengo mala conexión. Se dice lag, Ahora, ellos siempre me han dicho que no tienen, pues está bien. Todos nosotros tenemos lag. Mira, pero si ves cómo se frisa, Ahora, ellos capaz están jugando sin problema, pero nosotros no. Mira cómo se frisa. Nosotros no. Yo, ni Pitón, ni el propio UXC. ¿Ves? Mira cómo se frisa. Mientras tanto, capaz él no tiene el lag, pero... ¿Qué pasa? Que todos nosotros tenemos lag. So, es como si estamos jugando nosotros dos contra tres personas. Contra UXC, el Celso y contra la conexión. So, es casi imposible jugar así. Ahora. From the jump, me and Pitón, me and Nino, we have issues with the lag. The lag is crazy. I've always said... Cell has crazy fucking lag. I've told him from the jump. He always denies it that he don't have lag, But it's crazy because I'm lagging. Fucking Nino's lagging and even UXC. The only one that doesn't seem to lag is the Celso Santos nigga. You know what I mean? So what does that say to you? Like, dude, they got an advantage, right? So that's why I say, like, dude, it's plain me. Versus me and my partner, Nino versus UXC, Celso Santos, and the lag. So it's basically us two versus them three, right? So it's just an advantage they got, Now, if it was to say like, he lags too. I'll be like, I bet, then we all lag. But the dude says he never lags. I'm like, all right, cool. Deuce. So it is what it is. So, como yo le digo, si él decida, sí, yo tengo mala conexión. Yo digo, ok, está bien, todos nos estamos lagueando. Pero él siempre me ha dicho, no, yo no tengo conexión mala, So, hermano, si todos nosotros estamos lagueando, menos tú, ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Explícame. Nosotros estamos jugando en cámara lenta, estamos frizándonos, pero tú estás jugando como que sin nada.
No entiendo, no entiendo. So, y no solo soy yo. Durante el juego. Pero mira eso, pero mira eso. Eso no es mi... Mira, mira. Eso no es nada de mi... Que yo estoy haciendo trucos con el video. Así estaba el juego. Así estaba el juego. Durante el juego, el Juexi me manda un mensaje. You know, yo se lo voy a enseñar. Yo le pedí permiso que si puedo enseñar el mensaje. Porque yo no quiero, you know, hacer enemigos de ellos, you know. Yo le pregunté, oye, ¿puedo poner tu mensaje en mi video? Y me dijo, sí, sí, claro que sí. Eso, tú no estás diciendo nada mentira. Es verdad. Y esa es la cosa. Yo no estoy diciendo nada de mentira. Esto es verdad. Yo no lo estoy atacando. Esto es la verdad. Yo no estoy diciendo mentiras. So, I'm telling him, like, during the game, my man Juexi hits me and my message, like, yo, this lag is real, laughing, you know, because the fucking lag was crazy, you know, for all of us, except for Celso Santos. You feel me? Now, I asked my man Juexi, yo, do you mind if I, you know, use your message to expose this nigga, you know what I mean? Like, that way they know it's not me hating. It's just, dude, like, yo, you might, yo, everybody, when they play with you, you have lag. You know, it's not just me trying to be that you thinking that I'm hating. You have lag. So I showed the message that Juexi, he gave me the permission to show it. Because he's like, yeah, that's the truth. You're not hating. That's just the truth. You know what I mean? And so did Nino. He gave me permission to use his message because he sent me the same message, you know? But Juexi sent it to me on my phone because we cool like that, you know? And Nino sent it to me through the PlayStation message. So, pero de todas maneras nosotros estamos tratando, ¿ya? ¿Qué se puede hacer, you know? Así que sea la conexión fatal, el cel tiene el lag, nosotros estamos, you know, siguiendo jugando, ¿qué se puede hacer? No podemos llorar, right? Pero lo que a mí me da es que primeramente yo nunca he dicho que estos tipos son malos. Es al contrario, yo he dicho que son buenos. Yo he dicho que son tan buenos que yo lo puedo poner en el lead, sino que la conexión de ellos para mí no lo puedo poner porque que la conexión tienen una ventaja. So, yo no sé qué tan buenos son sin esa conexión. Bueno, ya. So, y para ¿cómo decir? Pro, you know, para enseñar que no soy yo solamente, yo le voy a enseñar los mensajes que Juexi y Nino me pusieron. Yo le pedí permiso. Mira, voy a hacer este video, voy a enseñar que, you know, que la conexión de esto. Yo ya estoy cansado de decir lo mismo que, you know, que esto tiene una conexión lag, tienen lag del carajo. Y pero una cosa sí lo puedo decir. De 10 juegos que yo juego con ellos, 8 hay lag y 2 se juega bien. You know? En cambio con otra gente, yo con cualquier otra persona, yo juego 10 juegos, 9 son perfectos y maybe 1 está mal. So, entiendan cómo es el lag de ellos. Yo le pregunté a estos tipos, you know, déjame usar los mensajes para que vean que no soy yo que lo estoy, tengo pica ni nada así, porque yo no tengo nada contra esto, you know, sino yo estoy diciendo la verdad, you know. Y ellos, no, tú no estás diciendo nada de mentira, eso es la verdad, you know? Y ellos sí tienen una amistad bien con ellos, o ellos no lo están atacando, ellos nomás están diciendo también la verdad, que oh sí, esa conexión es terrible, oh sí, ellos tienen bastante lag. So, pero de todas maneras, yo sigo jugando y además nos ganaron, pero... Yo nomás enseñé este video para enseñarle el lag de ellos. So, aquí está el mensaje que me manda Juexi durante el juego. Mira la fecha para que sepan.
Me dice, wow, ese lag es de verdad. Y se está riendo. You know? Es que sabe que eso es la verdad. Y yo le digo, sí, este lag es demasiado, bro. Yo no puedo hacer nada. Este es el mensaje que Nino me mandó después que nos ganaron. Y no, me dice, wow, esa lag, jajaja, brother, es que esa lag es demasiado, brother. So, eso pasó el miércoles. El primer juego fue, como les dije, como a las 2 de la mañana. El primer juego nos ganaron, pero ese lag no se podía hacer nada. El segundo juego ya se compuso el lag de Cell. Y ahí ganamos, pero ya, mira, ya eran las 3, porque el primer juego era como 30 minutos, you know? Yo ya estaba cansado. El pitón vive allá, como les dije, era las 5 o 6 de la mañana, él ya estaba cansado. Ese juego fue 50 minutos. Pero de todas maneras ganamos. Yo ya estaba cansado. A mí no me gusta jugar con lag, eso. Yo no tengo, no me divierto en juegos así, eso no es imposible para mí jugar así. Bueno, ya, yeah, so. Este es un juego que fue ayer, creo, anteayer. Y gracias a Dios que ya no había lag en este. Y va a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. Ahora, mira, yo no soy como ellos. A mí, yo nunca, nunca he dicho que yo soy el mejor. Yo nunca he dicho que yo soy el dios de esto. You know? Por eso usted enséñeme en un video que yo he puesto que yo soy el mejor. Yo no pongo nada de eso. Yo dejo, si ustedes me quieren calificar, es su opinión. Digan lo que ustedes quieran. Yo lo respeto y ya se acabó. Pero estos tipos andan diciendo a todo el mundo que son los dioses, que son esto. Like, yo me río cuando me cuentan, brother. Yo me río nomás. Like, en serio. Porque yo no lo creo, yo no creo, yo no creo eso, pero es la verdad. So, yo lo digo, yo siempre digo, yo nomás subo los juegos míos porque de 10 juegos, 8 yo pierdo y 2 yo gano. ¿Qué dice eso? Que yo no soy bueno. ¿Qué dice eso? Que yo no soy bueno, ¿ya? ¿Sí o no? Por eso ustedes nunca me han escuchado a mí diciendo yo soy el mejor. So, de 10 juegos, escúcheme, de 10 juegos yo gano 2 y pierdo 8. So, si pongo los 8 juegos que y no nunca voy a porque para mí subir estos juegos es difícil. You know, yo trabajo, yo soy camionero, yo tengo una vida, ocupada, bien ocupada. So, yo no tengo tiempo para eso. Yo so, nomás subo los que gano. Ahora, varios me han dicho que suba si ganen y yo lo subo. Y no, saludos a Iso, saludos a Sevillano, saludos a Leo G. Yo los he subido, he perdido y los he subido. Y no, eso, si ustedes quieren que yo suba un partido que usted me gana, yo lo subo, no hay problema. Bueno, ya. Yeah. A mí me da chiste que ellos, tienen algo contra mí. Yo no sé por mis videos, yo no sé, pero yo nunca le he dicho nada a estos tipos. Lo único que yo les he dicho es que ustedes tienen lag. Y me imagino se enojaron por eso. Yo no sé, porque yo no le he dicho nada a ellos. Es más, ellos siempre, siempre me están invitando a su grupito, un grupito de WhatsApp, como 5 veces seguido. Y cada vez yo me salía porque yo no estoy de esos jueguitos. Yo no soy de eso, man. Yo no soy nada de eso. Me tuve que salir cada vez que me invitaban. La última vez ya me cansé tanto que lo tuve que bloquear en WhatsApp para que ellos no me estén invitando en eso. Brother, yo no, a mí no me gusta, yo no soy de estos jueguitos. Yo no te conozco, yo no los conozco a ustedes. Yo no estoy para estos jueguitos. So, pero mira, mira cómo ahora estamos ganando facilito, la conexión, brother, a mí eso tiene un efecto duro para mí, yo pago bastante dinero para mi conexión, eso cuando comienza a fallar, eso
Es imposible para mí para jugar. Ya quita todo. So, so, sí, yo los tuve que bloquear en el WhatsApp, porque brother, deja de estar invitándome. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo creía que diciendo la primera vez que me quité, tú piensas que ellos van a decir, oh, Biggs no quiere estar aquí, no lo invité más. Pero como 5 veces más me invitaron, brother, yo no entiendo. Y cada vez que yo estoy jugando con alguien, ellos se me meten en mis juegos, y me están invitando, Yo no entiendo, Si ellos tienen algo contra mí, ¿por qué me están invitando? Si ellos dicen que yo soy malo, esto, ¿por qué me están invitando? Yo no te invito, yo no los invito. Porque yo no quiero estar con ese dolor de cabeza de estas conexiones, Yo quiero jugar justo. Es simple. Y hablando de justo, en este juego, yo les voy a enseñar algo que hicieron. Esto me sorprendió. Esto ya me sorprendió. Pero mira, estamos jugando. Tranquilo. La conexión perfecta. Y, brother, estamos jugando lo de los más respetuosos. Yo nunca pongo esos mensajes ni no faltando respeto a nada. Nunca yo he hecho eso. Nunca, nunca, nunca. Porque yo sé que varios van a coger esos mensajes y se van a enojar, ¿no? So, yo nunca he hecho eso. Y que me den el mismo respeto. So, ellos, había un problema entre ellos y eso. Ellos y conmigo al principio. Yo siempre les decía, no, por favor, si quieren jugar conmigo, no me pongan eso. Y siempre me mentían, oh, ok, está bien, no lo voy a hacer. Y después lo hacía. A mí no me gustan que me mienten, brother. A mí no me gusta eso. So, estamos jugando. Otra cosa que quiero decir, mira. Estos dos jugadores son mejores que yo. El Cell es mejor que yo. ¿Sí ves? Yo puedo decir eso. A mí no me importa. Yo nunca he dicho que soy Dios. Yo nunca he dicho que yo soy el mejor. El Antonio, él es mejor que yo. Él es el número 2 en el mundo. ¿Cómo yo voy a decir que él es mejor? Que yo soy mejor que él. Otra cosa. 30-40. Ellos tienen jugando. Bueno, esto es lo que yo pienso. El Antonio y Cell tienen jugando años. Porque yo me acuerdo que ellos siempre están jugando juntos. Yo con Pitón creo que tengo nomás maybe 2 meses. Y no es que nos llevamos bien jugando, sino que él sabe jugar de una manera como a mí me gusta jugar. Y ya, el Pitón juega bien con todos. Él se adapta bien con todos. Y gracias a Dios que él adapta bien a mi juego. Y por eso me siento. ¿Cómo se dice? Bueno, jugamos bien, ya se acabó. So, estamos. Él no es ni mi pareja, él juega con el que le dé la gana. Y yo juego con. Siempre, la prueba está en mis videos. Yo juego con todos, con los buenos, con los malos. A mí no me importa. Dos cosas no me gustan: esos mensajes estúpidos que ponen durante los juegos. O la conexión que no se puede jugar, es imposible de jugar así. Bueno, ya. Yo nunca le he dicho a estos, oh, ustedes son malos. Al contrario, yo siempre he dicho, ustedes son buenísimos. Pero la conexión de ustedes está. Ah, no, no, nosotros nunca tenemos mala conexión. Ok, está bien, Déjeme darle otra. Para que se den cuenta. Yo los tengo de amigos. Ellos cuando se conectan. Cada vez yo veo que ellos se conectan como 5 o 6 veces. ¿Y saben por qué? Porque la conexión de ellos es mala. Es mala. Mientras tanto uno se conecta y ya está bien. Cuando ellos entran a mi cuarto, me botan a mí, me botan. La conexión es tan mala que me botan de mi propio cuarto. De mi propio cuarto me botan. La conexión es tan fatal que me botan de mi propio cuarto. So, sí, la conexión de ellos conmigo es fatal.
Otra cosa que cuando juego con ellos y yo tengo la prueba, vayan a ver mis videos cuando yo he jugado contra ellos. Después de que juego con ellos como 30, 25 minutos el partido, se corta. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos se van, que se cortan y no dejan el partido, pero la conexión de ellos es tan mala que se corta el juego siempre. Siempre. So. Mira, yo no tengo nada contra ellos, contra nadie. Ahora, mis videos han hecho bastante gente que me tengan pica. Yo siempre le he dicho, brother, si tú no te gustan mis videos, si a ti no te gusta mi opinión, no mires, no vayas a ver. Yo hice estos videos para mí. Y ahí poco a poco la gente comenzaron a ir y le gustaron. Oh, entonces voy a seguir. Yo no quiero que nadie vayan a ver mis videos si no le gusta. Y lo más chistoso es que yo sé que ellos son los primeros que están mirando mis videos. Todos los que me tienen pique son los primeros que están mirando mis videos. No entiendo. Pero mira, la conexión está perfecta. Mira, you know? Y como les digo, ellos tienen la ventaja. Yo no lo conozco a Pitón así. Ellos, los dos, el Antonio y el ¿cómo que se llama? Y Cell son mejores que yo. So, ellos tienen la ventaja. Tienen tiempo más jugando que yo. Pero ahí, you know, mira cómo le estamos dando. Yo no estoy diciendo nada que no es verdad. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Ellos van a decir que yo tengo pica, pero ¿pica de qué? Yo nunca le he mandado ni un mensaje malo a ellos, a ninguno. You know? Lo único que yo he dicho es que la conexión conmigo es fatal. Tiene lag. Y aquí lo probé que no solo soy yo. Mira, yo le enseñé el Pitón, me mandó un mensaje. El Chuexi me mandó. Y ellos son bien amigos de ellos. So, ellos no tienen ninguna razón que atacarlos a ellos. Eso no es un ataque, es nomás la verdad. Bueno, so, estamos aquí. Estamos jugando. So, mira. Cuando la conexión está bien, todo el mundo puede llegar a todas las bolas. Todo el mundo puede poner el tiro que ellos quieren. Es un juego diferente. Pero cuando la conexión está de lag, de los cells que tienen, no se puede hacer nada. Es imposible jugar así. Ahora, varios me han dicho, ellos ya están acostumbrados ahora sí. Pero yo no. Yo no puedo jugar con la conexión así. Bueno, para que vean, mira, you know, ese Pitón es una máquina, you know. Lo único que yo estoy, por eso yo digo que ellos, el Cel y el Antonio son mejores que yo. Yo no puedo hacer lo que hace Pitón, pero lo que yo puedo hacer es cubrirlo, como yo sé cubrir. Y gracias a Dios que yo creo que le cubro bien, por eso que ganamos, you know, a un equipo bien como es Antonio y Acel. Pero ya. 30-40. Pero ellos siguen. Eso sí lo puedo decir, que ellos no se cuitearon, no dejan el juego. You know? Eso sí lo puedo decir. Que no solamente son buenos, bueno, buenísimos, pero que ellos nunca se han ido. Bebé, aquí ve. Aquí vieron que Antonio dejó de jugar. Yo y ¿cómo que se llama? Y Pitón tratamos de ponerle slice para, you know, prevenir. Y ¿cómo que se llama? El Shell, en vez de darnos el tiro para nosotros, el smash, lo hizo en la esquina que no estaba yo. Bueno, está bien, pasó. El próximo punto nos los hubieran devuelto, pero no. Hermano, yo juego limpio.
da el mismo respeto. Es un fucking juego, brother. No es necesario de hacer eso. No es necesario. Yo entiendo. Yo he estado perdiendo 4-0. Si hay un punto que no me merece, yo lo devuelvo. A mí no me importa. Es un fucking juego. Bueno, ahí está. Para que se den cuenta. No lag, no chance. Si no tienes lag, no tienes chance. Ahí está, gracias.